Arrancamos la cuarta semana consecutiva de paro, o sea, directamente no inicio de actividad en el segundo semestre. No cuento los días de paro del primer semestre. O sea, que ha sido ya una medida muy larga, muy difícil, sin respuestas. Sin respuesta porque la mesa paritaria de ayer volvió a ofrecer un 15% de aumento cuando la inflación ellos mismos la están midiendo arriba del 30%. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos un recorte de 100.000 millones de pesos en la universidad pública, cuando tenemos universidades públicas que en octubre no van a poder pagar el gas ni la luz y tienen que cerrar. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Nos manifestamos. Entonces, ayer hicimos una asamblea multitudinaria, fueron de docentes, estudiantes, fueron graduados, fueron personal de apoyo académico, porque esto nos afecta a todos. No es un problema solo de los docentes, que si arreglan o no arreglan el salario. Es el ataque a la universidad, a la educación pública. Bueno, la asamblea de ayer decidió hoy que nos manifestáramos, ahora viniendo acá a la Plaza San Martín, esta tarde con clase pública, y los estudiantes decidieron hacer una toma miércoles, jueves y viernes de la facultad. O sea, se va a tomar la institución como una medida de fuerza, de protesta, para concientizar y para visibilizar el conflicto. Nosotros ahora estamos acompañando a los docentes porque justamente esta semana habían mesa de exámenes, entonces el disgusto de los chicos también era de que habían profesores que no iban a tomar las mesas. También hay mucha desinformación por parte de los medios que no informan sobre lo que está pasando, así que se decidió ayer en asamblea junto con los docentes realizar medidas de fuerza, acompañar a los docentes, estar en conjunto, hacer una lucha en conjunto y más por las medidas que se están tomando en contra de las universidades públicas, que también nos ataca a nosotros como estudiantes. Así que a partir de mañana vamos a tomar la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria va a ser tomada otra vez. Por alumnos más que nada y los profesores van a acompañar a la medida y también más que nada para visibilizar el problema, porque queremos contar con los medios para que informen sobre esta problemática, para que la sociedad también se informe. El recorte fueron para todas las universidades públicas, entonces que en realidad nuestro apoyo es por eso, porque el presupuesto en realidad cada vez va a ser menor, ahora estiman un presupuesto del 25%, cuando en realidad tenemos ahora, hoy en día, una inflación del 30%. Así que el año que viene no va a dar ni para becas de comedor, ni para becas de residencia, ni para becas que son económicas. Entonces nosotros como estudiantes estamos en realidad preocupados por cómo vamos a seguir estudiando, si vamos a tener que pagar la luz y el gas el año que viene, como es el caso de la UTN o otras universidades. Hay otras universidades que no tienen beca de comedor, los chicos no pueden ir más a comer. Las becas económicas tampoco se han suspendido en muchas UTN y en muchas universidades.